Muy buenas tardes a todos nuestros queridos hermanos y hermanas que se unen a nosotros hoy a la celebración de la Ascensión del Señor en este domingo lluvioso en Miami, para que se den cuenta. Y este domingo tenemos como intenciones todas las que ustedes tienen en su corazón. Monseñor Silvio Báez, el celebrante, y es el que hoy preside esta Eucaristía, y las intenciones las ponemos aquí en el altar. Las intenciones de la misa de hoy son por las almas de Ángela Arquín de Guardado, Yo Tradeo, Orestes Herbis, en acción de gracias por el cumpleaños de María Isabel y Mateo González, por la salud del joven Brian Manuel Fernández. También hoy es el cumpleaños del padre Raúl Socuyo, que Dios lo bendiga con salud y con muchos años más de servicio sacerdotal. Feliz cumpleaños, padre Raúl, que tenemos en la intención hoy. También por las almas de Alfredo Osorio Peters, Ofelia Somarriba Martínez, Yelva Somarriba Telles, Frank Mendaña, Amadís Anduray, Fauye Mohamed y Olga María Lezama de Luna, en cumpliendo 11 meses de fallecida. Todas estas intenciones las traemos hoy aquí en el altar, junto con las que tienen en su corazón y en familia. En un momento comenzamos la Santa Eucaristía. Espíritu Santo. Amén. Que la paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, nos disponemos a celebrar la Eucaristía en este domingo de la solemnidad de la Ascensión del Señor. Como iglesia, abramos nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios, para orar y celebrar con alegría en la presencia de Cristo resucitado en medio de nosotros. Iniciamos nuestra Eucaristía pidiendo al Señor humildemente perdón por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios, Padre bueno y misericordioso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Y te alabamos, te bendecimos.
Concédenos, Dios Todopoderoso, rebosar de santa alegría y gozosos elevar a ti fervorosas gracias, ya que la ascensión de Cristo, tu Hijo, es también nuestra victoria, pues a donde llegó Él, que es nuestra cabeza, esperamos llegar también nosotros, que somos su cuerpo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó, hasta el día en que ascendió al cielo, después de dar sus instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. A ellos se les apareció después de la pasión, les dio numerosas pruebas de que estaba vivo, y durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó: no se alejen de Jerusalén, guarden aquí a que se cumplan las promesas de mi Padre, de las que ya les he hablado. Juan bautizó con agua, dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los ahí reunidos le preguntaban: Señor, ¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel? Jesús les contestó: a ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora que el Padre ha determinado con su autoridad, pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos hasta que una nube los ocultó a sus ojos. Mientras miraba fijamente al cielo, viéndolo alejarse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen ahí parados mirando al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo volverá como lo han visto alejarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Pueblos todos batan palmas, aclamen a Dios con gritos de júbilo. Porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor es son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Toquen para Dios, toquen, toquen para nuestro Rey, toquen. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor es son de trompetas. Porque Dios es el Rey del mundo, toquen con maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor del son de trompetas. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios.
Hermanos, pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, que les conceda espíritu de sabiduría y de reflexión para conocerlo. Le pido que les ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que son suyos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que confiamos en Él por la eficacia de su fuerza poderosa. Con esta fuerza resucitó a Cristo de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, por encima de todos los ángeles, principados, potestades, virtudes y dominaciones, y por encima de cualquier persona, no solo del mundo actual, sino también del futuro. Todo lo puso bajo sus pies, y a Él mismo lo constituyó cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo, y la plenitud del que lo consuma todo en todo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. Hasta que se termine este mundo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo los 11 discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, celebramos este domingo la fiesta de la Ascensión del Señor, una fiesta que nos permite contemplar de nuevo desde otra dimensión el misterio de la resurrección. Jesús resucitado no solo ha vencido a la muerte, sino que ha entrado en el mundo de Dios, lleno de gloria y de poder. Como nos recuerda la segunda lectura de hoy, tomada de la carta a los Efesios, Dios desplegó la eficacia de su fuerza poderosa, resucitando a Cristo de entre los muertos y sentándole a su derecha en los cielos. La ascensión de Jesús es otro modo de expresar su resurrección. Jesús ha vencido a la muerte con su amor hasta el extremo, y por el poder del Espíritu Santo ha entrado para siempre en la vida divina del Padre. La ascensión pone de manifiesto una separación física entre Jesús y los suyos, pero al mismo tiempo es el inicio de una nueva forma de relación entre el resucitado y sus discípulos. De ahora en adelante, Él vive entre nosotros. Y con la luz de su palabra y la fuerza de su espíritu, sostiene nuestra fe y acompaña y guía la misión de la Iglesia en el mundo.
de esta experiencia nueva que inicia con la separación física de Jesús, nos ha hablado el Evangelio de hoy, que es la parte final del Evangelio según San Mateo. Dice el texto que después de la resurrección del Señor, los 11 discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Ya no son 12 sus discípulos, sino 11. Uno lo había traicionado. Ahora es un grupo incompleto, herido, que lleva sobre sí el signo de la traición. No obstante esto, Jesús los acoge de nuevo, los reconoce, se encuentra con ellos e incluso inmediatamente después los enviará por todo el mundo. Es importante que como iglesia nos reconozcamos en aquellos 11 discípulos, donde falta uno. Así recordaremos siempre que somos una comunidad frágil, que puede fallar y puede caer por su infidelidad, pero también una comunidad que siempre puede contar con el amor fiel de Jesús, que no la abandonará nunca. Jesús se encuentra con sus discípulos en Galilea, allí donde Él había iniciado su ministerio, donde los había llamado y donde comenzaron a seguirlo. Han tenido que hacer ahora un largo viaje desde Jerusalén al norte del país, con tiempo suficiente para reflexionar y repensar otra vez todas las cosas ocurridas en la Ciudad Santa y las palabras del Maestro. Hay que tomar en las manos el fracaso y la tristeza y disponerse a caminar otra vez. Volver a Galilea es volver al principio de todo, es comenzar otra vez. No importa que llenos de miedo hayan abandonado al Maestro cuando fue crucificado, en Galilea podrán escuchar otra vez su voz, verán su rostro, sentirán su presencia y comenzarán a seguirlo con nueva fidelidad. Con Jesús resucitado, siempre es posible volver a comenzar. Ahí en Galilea no van a cualquier sitio. Van, dice el Evangelio, al monte que Jesús les había indicado. No se trata de cualquier monte. El texto dice el monte, con artículo. Es el monte desde el cual Jesús, al inicio del Evangelio de Mateo, indicó el camino que debían seguir sus discípulos, el monte desde el cual proclamó las bienaventuranzas, que resumen todo su mensaje y son un espejo de su propio corazón. Encontrar a Jesús resucitado no es un privilegio concedido hace 2000 años a unas pocas personas. Es una posibilidad abierta para todos los creyentes hoy, para los creyentes de todos los tiempos. También para nosotros, basta subir al monte de la bienaventuranza, volver a escuchar atenta y amorosamente a Jesús y decidirnos a seguir su camino como pobres de corazón, como hombres y mujeres no violentos, como personas misericordiosas, limpias y transparentes, constructores de paz, y fuertes en la persecución. Cuando los discípulos se encuentran con Jesús en el monte, al verlo, lo adoraron, se postraron adorándolo. Sin embargo, dice Mateo, algunos dudaron. Aquel pequeño grupo ama a Jesús y por eso lo adora, reconociendo en él al Señor, en quien se revela la presencia plena de Dios. Se postran en silencio ante Él y lo adoran. Es la reacción más espontánea del creyente ante el Señor. Adorar es estar en silencio ante Él.
sobrecogidos ante su amor. Adorar es acoger la cercanía y la compasión divina que se inclina hacia nosotros, es hallar consuelo, es mirarlo y dejarnos mirar por él, es hallar descanso en su presencia. Adorar a Dios hace bien, pues nos libera de los miedos y también de los ídolos. Algunos, sin embargo, dudaron, añade el Evangelio. Se parecen a Pedro, quien caminando sobre el agua una noche en el lago, viendo los vientos fuertes, tuvo miedo y comenzó a hundirse hasta que gritó. Y Jesús, antes de salvarlo, le recriminó, diciéndole: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Aún después de la resurrección, en los discípulos convive la fe y la duda, la adoración y la desconfianza, como ocurre también con nosotros hoy. Todos debemos reconocerlo, somos creyentes de poca fe. La vida nos va enseñando que la fe crece bajo la sombra de la duda, bajo la sombra del miedo. Por eso creer es siempre superar la duda con el amor y vencer el miedo con la confianza. Como respuesta a la duda de los discípulos, Jesús se acerca a ellos y les dice: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Jesús no les da explicaciones ni se detiene a aclararles los puntos que todavía están oscuros en ellos y no comprenden, sino que les revela que Él tiene la fuerza y el poder que a ellos les falta. Es la misma autoridad y poder, exusía en griego, con la que Él había predicado y había hecho el bien, curando, perdonando y liberando del mal. El auténtico poder es libertad interior para darnos sin medida. Es entrega y servicio en el amor, es búsqueda del bien de los demás. Después de su resurrección, el poder de Jesús es universal, abarca el cielo y la tierra. Y ahora también sus discípulos podrán participar del poder de Jesús. Serán capaces de amar y servir sin límite. Jesús no conoció otro poder. En la iglesia no hay otro poder. Todo poder que quiera ser legítimo en el mundo tiene que ser un poder para amar, servir y buscar el bien de los demás. Los discípulos, con el poder de Jesús, además, podrán caminar confiados en la noche, sin cansarse nunca, esperando siempre contra toda esperanza. De la confianza y el poder amoroso de Jesús comunicado a los discípulos, surge el encargo misionero: vayan pues y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Vayan. Sus discípulos deben vivir siempre en camino, sin acomodarse nunca, sin detenerse nunca, sin caer en la tentación de volver atrás, siempre en camino, acercándose a todos los seres humanos sin distinción, para contagiarlos de la alegría y de la hermosura de vivir el Evangelio y seguir a Jesús. Su misión no es simplemente enseñar doctrinas religiosas, sino hacer discípulos. Y los otros llegan a ser discípulos de Jesús, como dice el Papa Francisco, por atracción, por contagio. Se trata de hacer que nuestro testimonio y nuestra predicación despierten los demás el deseo, el anhelo de conocer y vivir el camino de vida y de libertad propuesto por Jesús y seguir sus huellas. Pero Jesús
no solo envía a sus discípulos en medio del mundo, sino que les asegura su presencia permanente con ellos. He aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Son sus últimas palabras en el Evangelio de Mateo. Estaré con ustedes todos los días, siempre, no lo duden, nunca estarán solos. Estas palabras nos ayudan a comprender el misterio de la ascensión del Señor. Jesús no se ha ido lejos ni a lo alto, sino que se ha hecho mucho más cercano, infinitamente más cercano que antes. Si antes vivía con los discípulos o junto a ellos, ahora vive dentro de ellos, en lo más profundo de su ser. Él es el Emmanuel, el Dios con nosotros, como lo llamó el Evangelio de Mateo al inicio del Evangelio. Con su ascensión, en realidad Jesús descendió a la profundidad de las cosas, a lo más íntimo de la creación y de las criaturas, y desde dentro, como una fuerza de luz y de vida, está orientando todo el universo hacia lo alto. Con su ascensión, Jesús ha descendido para vivir en la iglesia siempre, guiándola y protegiéndola con la luz de su palabra y la fuerza de su espíritu. Él sigue vivo en la comunidad cristiana, curando, perdonando, liberando, acogiendo a todos y salvando. Su amor nos impulsa siempre al testimonio, al servicio, al anuncio. La obra evangelizadora de la iglesia no solo brota de la comunión con Jesús, sino que es animada y sostenida por su espíritu. La misión no se funda en la debilidad de la iglesia, ni en la inteligencia de los hombres de iglesia, ni en las estrategias pastorales de las comunidades eclesiales. Se funda en la fuerza del Espíritu. Por eso, en las noches de la misión, Jesús brilla como luz apacible que desde dentro nos ilumina y nos consuela. En la soledad y el fracaso, Él se revela cercano, como presencia amorosa que da esperanza. En la debilidad y en la persecución, Él nos fortalece con su amor para no desfallecer, susurrándonos en lo profundo del alma: ánimo, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Amén. Les invito para que hagamos ahora un momento de silencio para coger la palabra de Dios en el corazón y recordar aquello que más nos ha impactado, aquello que ha arraigado dentro de nosotros. Es la voz de Jesús. En silencio escuchémoslo y acojámoslo con amor. Ahora digamos todos juntos nuestra profesión de fe en comunión con toda la iglesia presente en todo el mundo, por las calles de este mundo a donde Jesús nos ha enviado. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.
Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ahora, después de haber escuchado la palabra de Dios, les invito para que oremos un momento, todos juntos, en la comunión que crea la fe y el amor que brota del corazón del Señor. Como iglesia, cada uno desde su hogar, cerrando los ojos, elevando su corazón y su voz al Señor. Nos unimos todos en oración. Gracias, Señor, por permitirnos este domingo celebrar la Eucaristía. Físicamente separados, pero no distantes ni lejanos, sino unidos en tu amor. Somos tu iglesia a la que tú convocaste en el monte, en Galilea. Queremos pedirte que nos lleves siempre al monte de las bienaventuranzas, para escucharte una y otra vez y convencernos de que solo tu camino, el de la bienaventuranza, nos puede dar sentido y dicha y plenitud de vida. Te pedimos por la humanidad que sufre y está enferma, que está asustada y tiene miedo ante la incertidumbre del futuro, impotente ante tanto mal. Esta humanidad que tú amas, míranos con amor y danos tu fuerza, Señor. Por las personas enfermas que sufren, que están solas, que luchan entre la vida y la muerte, sobre todo a causa del COVID-19. Señor, pon tu mano sobre ellas y restablécelas en su salud y devuélvelas a su vida diaria, cotidiana, a sus familias y a los suyos. Por los médicos y las enfermeras y por todo el personal de salud en los hospitales, en las clínicas, en nuestros países y en todo el mundo, luchan a favor de la vida. Ellos son, Señor, tus manos y tus ojos. Ellos son tu corazón y tus oídos. Bendícelos, protégelos de todo contagio y guía su servicio en favor de la salud y de la vida. Te pedimos por los científicos que investigan y experimentan para encontrar muy pronto una vacuna que nos libere de esta pandemia. Ilumina sus mentes, Señor, y haz que muy pronto podamos tener un antídoto eficaz contra esta enfermedad. Que los gobernantes de la tierra y los poderosos del mundo sepan actuar con justicia y con solidaridad, pensando en el ser humano, sobre todo en las personas más pobres y en los países más vulnerables. Te pedimos por nuestras familias que tienen tantos problemas, por quienes están desempleados, por quienes se sienten solos, por las relaciones rotas, por los problemas de los hijos, por los enfermos y ancianos de nuestras casas. Bendice a nuestra familia, Señor, no nos dejes solos. Haz que experimentemos con gozo la verdad de tus palabras. Yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. A todos, Señor, danos tu fuerza, danos tu gracia, muéstranos tu rostro y concédenos tu paz. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. No queden tristes, aunque me voy, aunque me voy, yo volveré. No queden tristes, aunque me voy, aunque me voy, yo volveré. Vendrá mi espíritu a ustedes para enseñarles la verdad.
ofrecerte, Señor, este sacrificio en esta gloriosa festividad de la Ascensión. Concédenos que por este santo intercambio nos elevemos también nosotros a las cosas del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque el Señor Jesús, Rey de la Gloria, triunfador del pecado y de la muerte, ante la admiración de los ángeles, ascendió hoy a lo más alto de los cielos, como mediador entre Dios y los hombres, juez del mundo y Señor de los espíritus celestiales. No se fue para alejarse de nuestra pequeñez, sino para que pusiéramos nuestra confianza en llegar como miembros suyos a donde Él, nuestra cabeza y principio, nos ha precedido. Por esto, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, es el Señor, es el Señor, llenos están cielos y tierra de tu gloria, llenos están, Hosanna en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por tu luz y resurrección nos has salvado, Señor. Por tu luz y resurrección nos has salvado. Oh,
pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, en su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecido con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y lleno de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a mi hermano Thomas Wensky, arzobispo de esta Iglesia de Miami, a mí, indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con la alegría de ser hijos e hijas de Dios, oremos al Padre como el Señor Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. En el nombre del Señor nos damos unos a otros un saludo de paz. Piedad de nosotros, Señor, y en la
Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Les invito para que cada quien desde su hogar haga una oración para recibir a Jesús sin la visibilidad del sacramento, pero con toda la eficacia espiritual y salvadora de su amor. Podemos decir la tradicional oración de la comunión espiritual, o con palabras nuestras, espontáneas, salidas del corazón, pidámosle al Señor que entre en nuestra vida y que se quede con nosotros todos los días. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo por encima de todas las cosas y te deseo en mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente ahora, ven espiritualmente a mi corazón. Como ya has venido, te abrazo y todas las cosas se unen a ti. No dejes que nunca me separe de ti. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que nos permites participar en la tierra de los misterios divinos, concede que nuestro fervor cristiano nos oriente hacia el cielo, donde ya nuestra naturaleza humana está contigo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de la bendición, mi saludo cariñoso a todos ustedes que nos han seguido aquí en Miami y en distintos países de América Latina. Que tengan una linda fiesta de la Ascensión del Señor, experimentando la cercanía amorosa de Jesús presente en sus vidas. En nombre del Padre Marcos Omarriba, párroco de esta parroquia de Santa Ágata en Miami, del padre Edwin Dicen, vicario parroquial, y en el mío propio, les deseamos a todos una semana llena de esperanza, de serenidad y de paz en el Señor. Que Él les bendiga, les ayude en sus dificultades y sea fuente de salud y de esperanza para todos. Gracias de corazón por participar en esta Eucaristía. Para nosotros es un gozo y un honor poder compartir la cena del Señor con todos ustedes
cada domingo. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Agradeciéndole su sintonía, como todos los domingos, recuerden que en la Arquidiócesis de Miami ya este martes abrimos las parroquias para las misas diarias y también el fin de semana. Recordarles de que lean en el Facebook las instrucciones necesarias que nos ha dado el arzobispo para el distanciamiento social y las reglas y regulaciones que tienen que emplearse para protección de todos. Ahí está el horario de misas. Recuerden de que todavía la dispensa de obligación dominical está válida, no la han quitado los obispos, o sea que las personas mayores no tienen que venir a misa. Los que tengan una plataforma de salud que sea perjudicial, riesgosa, no tienen que venir a misa. Seguiremos transmitiendo las misas de 11 de la mañana el domingo en inglés y a la 1 en español. Así que lean un poquito las instrucciones y Dios quiera que nosotros actuemos con prudencia y sobre todo con la gracia, pensando en los demás. Esta misa que hemos terminado ha sido ofrecida por las almas de Ángela Jarquín de Guardado, Yo Trodeo Orestes Hervis, en acción de gracias por el cumpleaños de María Isabel y Mateo González, por la salud del joven Brian Manuel Fernández, también por las almas de Alfredo Osorio Peters, Ofelia Somarriba Martínez, Yelva Somarriba Telles, Frank Bendaña, Amadís Anduray, Fauye Mohamed y Olga María Lezama de Luna. Y en acción de gracias hoy por el cumpleaños del padre Raúl Sotullo, nuestro vicario parroquial aquí en la parroquia. Feliz cumpleaños, padre Raúl. Ahora nos despedimos de esta transmisión con el canto final.